Gracias, buenas tardes. Los intento por una vez más restablecer el diálogo en esta nueva crisis con Haití. Es lo más idóneo que puede surgir en estos momentos, consideran diputados reformistas. El gobierno no está opuesto, el Congreso no está opuesto, nadie está opuesto a que se hable, pero siempre en la separación del respeto a nuestra soberanía, no que se siguen respetando acuerdos que hay. Similar posición tienen los diputados de la Fuerza del Pueblo, como Halleck Melo, quien entiende que el diálogo debe estar acompañado de acciones de la comunidad internacional. Prudente, pero aparte del diálogo ya hay que pasar a los hechos, pasar a hechos concretos que puedan ir en vía de buscar soluciones en el lamentablemente un Estado fallido que no tiene instituciones. Los congresistas del bloque del Partido Morado también respaldan la mediación. La diplomacia tiene que imperar sobre todo porque ya hemos llegado a un extremo de fricción muy fuerte y nosotros entendemos que esos países que manejan al igual que nosotros la diplomacia, intervenir en este conflicto sería un valor agregado. Aunque favorecen el diálogo como instrumento de solución, los oficialistas sostienen que en Haití no hay un interlocutor con quien conversar. En los tiempos modernos, conversar y ponerse de acuerdo es lo que va, pero si aparece con quien hacerlo. La propuesta de mediación surgió del embajador francés en Haití. Algún nivel de contacto deberá tener porque todos los conflictos al final terminan en la mesa del diálogo y yo pienso que este no debe ser la excepción. Algunos parlamentarios oficialistas y de la oposición esperan que los esfuerzos por alcanzar el diálogo sean fructíferos con la mediación, alegando que la situación con Haití no aguanta más demora. Es la información que tenemos. Retorno contigo.